Si tienes tomate y atún en casa, prepara esta receta que es fácil y muy económica. Para iniciar con nuestra receta usaremos un tomate, el cual lo cortaremos en rodajas. Chicos, la receta de hoy es increíblemente deliciosa y muy fácil de hacer. Te aseguro que a todos le encantará el resultado. En este momento pasaremos a agregar 3 huevos a temperatura ambiente en un bol. Ahora lo condimentaremos con media cucharadita de sal, media cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de pimienta negra, y lo mezclaremos bien hasta integrar por completo todos los ingredientes. Amigos, la cantidad de los condimentos que acabamos de agregar es opcional, es decir que le pueden agregar condimentos al gusto. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, no olvides decirnos desde dónde nos estás viendo, para así enviarte un saludo muy especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Lorena Llanes, que nos mira desde México, y para Mari Castro, que nos mira desde Argentina. Gracias por ver nuestros videos. Una vez que estén bien mezclados los huevos, le agregaremos una lata de atún, la cual contiene 100 gramos. Nuevamente volveremos a mezclar muy bien estos ingredientes para que se integren por completo. Chicos, esta receta es muy deliciosa y fácil de preparar. Prepárala cuando tengas poco tiempo en la mañana y te encantará el resultado. Ahora pasaremos a la estufa, y en una sartén agregaremos un poco de aceite, y con la ayuda de un pincel de cocina, lo esparciremos muy bien por toda la sartén. Ahora procederemos a agregar las rodajas de tomate que anteriormente habíamos reservado. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjame debajo el mensaje, me encanta el tomate, para así enviarte un saludo muy especial. En este punto agregaremos el atún que teníamos reservado, y lo esparciremos por toda la sartén con la ayuda de una espátula de cocina. Ahora vamos a taparlo y lo dejaremos cocinar durante 5 minutos a fuego lento. Pasado este tiempo le agregaremos queso mozzarella rallado, y la cantidad es al gusto. Este ingrediente es opcional pero te recomiendo agregarlo, porque le da un toque muy especial. También le agregaremos un poco de perejil deshidratado, pero si no te gusta el sabor del perejil, lo puedes sustituir por cilantro. Nuevamente lo taparemos, y dejaremos cocinar hasta que se derrita el queso. Ya derretido el queso, nuestra receta estaría lista. Amigos, como pueden ver hemos preparado una receta muy deliciosa y fácil de hacer, además lleva muy pocos ingredientes, prepárala en casa y te aseguro que a todos les encantará el resultado. Amigos, hemos preparado una rica tortilla, la cual aparte de ser muy deliciosa también es saludable y nutritiva. Te invito a prepararla en casa porque a todos le va a encantar el resultado. Me gustaría que calificaras esta receta, de 0 a 10, para ver si te gustó el resultado. Amigos, espero que les haya gustado mucho la receta de hoy. Les envío un fuerte abrazo, y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones y adiós.